Ey. Marto, sube el micrófono. Ellos no pudieron, no tuvieron. Dice, este país, las personas son muy nobles, las personas son muy buenas de corazón. Simplemente le falta un poquito de educación espiritual para que sea un país realmente un paraíso. Ustedes saben que los turistas y todo el mundo dicen que esto es un paraíso. Nosotros nos vivimos quejando de él. Ellos dicen que las personas de aquí tienen muy buen corazón y ellos tienen autoridad para decirlo porque tienen capacidad para percibir los sentimientos de las personas. Estas personas van a estar aquí por 7 días. Hoy estamos dando, como quien dice, el welcome, la bienvenida. Ellos llegaron apenas hace una hora, muy, muy cansados, muy estropeados, porque son personas que viven sometidos a usted. Thank you.
del Gurukula. El Gurukula quiere decir la escuela espiritual, la casa del maestro. Sucesor de Satriji Maharaj, quien era nuestro maestro que partió de este planeta en el año pasado. En el Gurukula es una escuela que ellos dirigen en Ratna, India. Ya espera por ti. Ok, ahora Madhu Pidas. Madhu Pidas. Madhu Pidas Swami, el. Él es. Madhava Priya Swami. Madhava Priya Swami es un erudito, un Vedanta Acharya, conocedor de la ciencia védica, porque por años la he estado estudiando. Él es el segundo en autoridad en el Gurukul. Das Swami, él es un santo muy sagrado, él tiene mucha devoción, amor con el Señor. Se distingue porque él es muy devoto y mucho amor por Dios. Eso es, Hari Prasad Swami, él un jefe de para cocino para todos los devotos de la India, tiene festivales. Este devoto, él es un jefe de cocina para cuando todos los devotos en la India tienen festivales. Para 30.000 devotos de la India. Sí, déjame explicarle que esa persona, cuando hace para... Ha sido nuestro anfitrión en la India, es un comerciante portador de granos
y conoce estos lares por aquí porque él viaja mucho a Guatemala a buscar especies. Dinesh Gandhi, un también gran devoto, el padre hace, antes es sellado con Gurukula, y él también comerciante. Sí. Mr. Gandhi, Dinesh Gandhi, comerciante, su padre estaba muy ligado al Gurukul y él también ha seguido el negocio. Una persona que la recordamos mucho porque tiene un carácter muy afable, muy simpático. Dinesh Gandhi. Esto es un gran devoto. Él vive en Londres, el representativo de Londres para Swami Narayan. Él también muy bueno devoto, también el comerciante. Sí. Este devoto vive en Londres, comerciante, representante del movimiento Swami Narayan en Londres. The man of Push. Él es de Push, una ciudad de India. Virgin Leila, ¿verdad? This is a queso pato, eso es queso patolia. Él vive en Estados Unidos. Él también comerciante. Él fabrica una. Él también estudiante de la Gurukula. Señor Patolia vive en Estados Unidos. Fue estudiante en esa escuela del Gurukul y muy buen devoto. Diru Babaria. Eso es mi hermano. También el devoto bueno. Él trabajando mucho para Diru Bhai Bavaria, hermano de Chatur Bavaria, quien nos está introduciendo aquí, un comerciante, y es quien más se ha preocupado porque la prédica de Swami Narayan pueda, como se dice, germinar en Santo Domingo. Ok, de mano Patolia, él estaba acá. Mano Patolia. Mano Patolia, él también en California, también él tiene fábricas, en el comerciante. Mano Patolia vive en Los Ángeles, Estados Unidos, es comerciante en productos de computadoras. También estudiante del Gurukul. Virgi Bagral. Ya. Virgi Bagral también es estudiante de Gurukula. Él también es un devoto muy bueno. Sí, es representativo de Nueva York, de Swami Narayan, es estudiante del Gurukul también. Amit. Amit Kabaria. Amit Kabaria es también muy bueno devoto, el representativo de New Jersey. Representativo de New Jersey, del centro Swami Narayan. Es también comerciante, él tiene una fábrica. Comerciante también, industrial. Chatur Bhai Bata. Yo soy estudiante de acá antes para medicina. Chatur Bhai estudió 3 años y medio medicina aquí en Santo Domingo. Se hizo médico aquí y realmente ama mucho a los dominicanos y se ha preocupado mucho porque esta prédica de Swami Narayan pueda desarrollarse aquí. La persona, como ustedes verán, todos ellos son estudiantes del Gurukul de la escuela espiritual. Nosotros tenemos la esperanza de que una escuela de esta se funde en Santo Domingo. Todas las personas que estudian en esta escuela son personas exitosas en su vida. No tienen frustraciones, son exitosas material y espiritualmente, porque son entrenados en esa línea. Ishwar Chananda Swami cantar una kirtana de amor de Sanyo en la lengua de nosotros. En conferencia de cantar de una canción de señor Rando en de la Romana. De la Romana. La Romana también aquí en Sanyo. Sí, el devoto que va a cantar ahora va a cantar una canción de amor dedicada al Señor en el idioma de ellos. Él anunciaba también que en la próxima conferencia vamos a tener participación artística dominicana, de devotos dominicanos, como son el señor Rando Camata de la Romana, el señor Philip Brown de la capital también. Gracias.
Este es un organillo hindú tradicional para las canciones espirituales. Dear
devotees, queridos devotos, you are too much lucky. Ustedes son muy afortunados, queridos devotos. Because you have a good contact with the saint. Porque ustedes tienen un buen contacto con los santos. Jyare Bhagavanna darshan thavana thai, jyare santana darshan thai che. When person have opportunity to see the saint, when they have a ready to see the God. Cuando una persona tiene oportunidad de ver los santos, tiene la oportunidad de ver a Dios. Aakhi duniya ek Bhagavan thi control thai che. All this universe controlled by one God. Todos estos universos están controlados por un solo Dios. Bhagavan ek che. Jem badhij nadiyo ek mahasagar ma jai che. Ej pramane badhaj margo chevte ek Bhagavan ne batave che. All the rivers merge to the ocean. Same thing, the all the path of the God merge to the Supreme Personality. Todos los ríos mergen en el océano, así todos los senderos religiosos conducen a la misma suprema personalidad de Dios. Bhagavan sathe no sambandh jeno jodai e bhagyashali che. Who has have opportunity to contact with the God and saint, they are very lucky. Las personas que tienen la oportunidad de contactar a Dios y a sus devotos son muy afortunadas. Apne jiro kariye, pan ekdo na kariye. To jira ni koi value nahi. If you do the zero and if you don't put the one in the before the zero, there is no value of that zero. Si ustedes ponen el cero a la izquierda, no hay nada. Pero si lo ponen de uno antes de zero. Si ponen el uno antes del cero, entonces sí tiene valor. Tamam material je duniya che e zero che. All the material world is a zero. Todo el mundo material es cero. Bhagavan e ekdo che. God is on the place of the one. Dios está en el lugar del uno. Material duniya no anand melavo. If you want to enjoy this material world, si ustedes quieren disfrutar este mundo material, ekdo sathe rakho. You should have to keep the one, that is the belong to the one. Tienen que adherirse al uno, o sea Dios. Bhagavane apne manushya no janma aipo che. God give us the by mercy the incarnation of the human being. El Señor nos da la misericordia de la forma de vida humana. Khali khawa mate aipo nathi. It's just not for the eating the things. Is it just for eating? Just not for eating. Esta vida humana no es solamente para comer. Khali harwa parwa mate nathi. It's not for the only enjoyment and going around. No es únicamente para disfrutar alrededor. Jivan no ek bahu unchu dhyay che. There is a very highest level of the aim for the life. Hay una meta que está muy elevada, que es realmente la prerrogativa de la vida humana. આપણે બધા ભગવાનના ખોળામાંથી વિખૂટા પડી ગયેલા બાળકો છીએ. વી આર સેપરેટેડ ફ્રોમ ધી ગોડ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી સો નોસોત્રોસ આહોરા એસ્ટામોસ સેપરાડો દે લા સુપ્રીમા પર્સોનાલિટી દે દિયોસ. જ્યાં સુધી ભગવાનને નહીં મળીએ ત્યાં સુધી સાચું સુખ નહીં મળે. અનટિલ વી કેન નોટ મીટ ધ લોર્ડ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ધેર વિલ બી નો હેપીનેસ. Hasta que no encontramos a Dios, no hay felicidad en nuestras vidas. Bhagavan ne malva mate satsang ni jarur pade che. To see the Lord, to get the Lord, we need to do satsang. Satsang significa to do contact, good contact with the good devotee or good saint. Dice que para encontrar a Dios hay que hacer contacto con el satsanga, o sea, la asociación de los devotos. ભગવાન ને મળવું હોય તો હૃદય પ્યોર જોઈએ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સી ધી લોર્ડ એન્ડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મીટ ધી લોર્ડ યુ હેવ ટુ હેવ અ પ્યોર. ભગવાન નું દર્શન થાય ત્યારે જ ઇમ્પેરિશેબલ હેપીનેસ ની પ્રાપ્તિ થાય. વન્સ યુ હેવ અ વિઝિટ ઓફ ધી લોર્ડ ધેન યુ હેવ અ હેપીનેસ ધેર ઇઝ નો પરમેનન્ટ હેપીનેસ ધેર ઇઝ ઇટ ઇઝ ઇન્ફેલિબલ. Cuando una persona tiene la visión del Señor, tiene el contacto directo con el Señor, entonces tiene una felicidad que es permanente.
putting your faith in the God, we are very happy and we are very we are blessing to you people. Estamos felices de estar aquí viendo sus caras y viendo a Dios en ustedes. Swami Narayan Bhagwan no mantra bahu badi hoche. The Mahamantra significa que una Swami Narayan. Nombre de señor, el muy fuerte de señor Swami Narayan. Sorry. Swami Narayan, sorry. Swami Narayan Mahamantra is so powerful. El mantra de Swami Narayan es tan poderoso. Va tener alta, alta, servo kiyama. Bula kuru. So you can speak anywhere you go by walking, chanting. You can chant anytime when you're walking, sitting, anytime. Ustedes pueden cantar el mantra de Swami Narayan mientras caminan, mientras están descansando, mientras están sentados, en cualquier condición. Apne apna hriday ma bhagwan ne rakhva chhe mate daru ane mans nu bhakshan karay nahi. We want to keep the Lord in our heart, so we cannot eat the bad food, just like meat and the wine, etc. You said we should give up meat. Meat and meat. You should give up non-vegetarian foods and don't drink alcohol. Él dice que para uno poder progresar espiritualmente debe abandonar comer carne y bebidas alcohólicas que intoxican el cuerpo. Atle babu to jivan ma rakhsho to apne param sukhi thesu. If you keep this in mind, you will be happy in this world and next too. Si logran hacer esto y mantienen eso en sus mentes, es posible que logren la felicidad en esta vida y en la próxima. Bhagwan apne sarva prakare sukhi rakhe evi bhavana sathe hu firmu chu. God bless you for everything, and I'm ending my lecture. Sahajanand Swami. God bless. Que Dios le bendiga a todos por asistir a la conferencia.
devotional heart is most necessary. Es necesario tener un corazón devoto. We should chant with devotional heart, Swami Narayan, Swami Narayan. Es necesario cantar con toda la devoción, Swami Narayan, Swami Narayan. God is one. Dios es uno. As well as all rivers, falls in the ocean. Como tenemos el como todos los ríos desembocan en el océano. As well as so many parts of realization and diligence self are merged in one God. Es como ese ejemplo, todos los caminos de diferente. Un estudiante de este país también, yo introduce de santos de la India, hindúes, hasta antes de que introducir, yo hablar poquitas palabras aquí. Estamos felices de introducir un grupo de swamis y devotos en Santo Domingo. Hace 3 años, uno de los grandes swamis llegó a esta tierra para propagar el conocimiento verdadero que enseñada del Señor Swami Narayan para elevar el ser humano a esta existencia. Él es la próxima el beneficio de todas las almas del mundo. Su nombre era Sastriji Maharaj, nuestro querido maestro espiritual. Él no está en su cuerpo material entre nosotros, pero su masaje espiritual siempre está presente. Él dijo de existir el 5 de febrero de 1988. He sido encargado para informarles este hecho que ustedes, los devotos y santos, tenía 88 años cuando dejó de existir. Él estableció el Gurukula para enseñar de los alumnos las meditaciones y Bhakti Yoga y enseñada del Señor Swami Narayan. Pujipal Sastriji Maharaj ha bendiciendo este país visitando un 1986. Él por ello que este grupo de swamis, de devotos están aquí para enseñar Bhakti Yoga y meditaciones y para beneficio de todas las almas para todos los mundos. Jai Swami Narayan. Ahora hace poquito bienvenido de swamis. Primero, Swami Deva Krishna Dasji, el director de Gurukula, discípulo del Férrico de Pujipal Sastriji Maharaj, quien el nombre es escrito antes de su disuadirse. Él es un santo especial, un gran devoto. Ahora, Swami Madhava Priya Dasji, él un santo muy inteligente, fue estudiante hindú, Universidad de la Benares. Él también pone estrando Vedanta Acharya, Vedanta Acharya. Él trabajando durante día y noche para la propagación del masaje Señor Swami Narayan, también de Sastriji Maharaj. Habla muy bien sánscrito en la India, toda la India, es muy inteligente. Ahora Purani Swami Bhakti Prakash Dasji, él es un renunciamente austero y es un gran devoto santo. Swami Sri Hari Prasad Dasji, él es un renunciamente auténtico, él está encargado de los servicios ceremoniales de Dios. Cuando hay fiestas en el Gurukula, organiza prasadas para más de 6 menos medio millón de personas diarias durante 7 o 10 días.
Swami Madhavaji Unidas Ji, él se desica de la publicación de la revista Sarvidya de la Gurukula. Esto es una magazine, revista de conocimiento verdadero védico. Swami Ishwar Charan Das Ji, él canta kirtan muy buena, usted sabe, él también enseñada de alumnos en Gurukula. Purushottam Bhagat, él una acharya de Gurukula de nosotros, una de Junagadh, de una ciudad de la India, es un también gran devoto. Ahora, de introducción de Hari Bhaktas significa de casa de dueño, devotos de casados. Primero, señor Navin Bhai Dave. Es un gran devoto, forma parte de la directiva del Gurukula, tiene el cargo importante en el gobierno nacional de la India. Dhirubhai Shah es también un gran devoto, reconocido de comerciante. Dinesh Gandhi. Yes. Okay. Dinesh Gandhi es un devoto que siempre atiende a los devotos extranjeros cuando visitan la India. Es muy atentado. Dhirubhai Gandhi es un comerciante devoto de Bombay de la India. Kuvarji Bhai Varsani es un muy buen devoto que representa del de grupo de Londres, de Swami Narayan. Dhirubhai Babaria, el firmado acá, el hermano de mío, el representativo del grupo de Swami Narayan, de Dallas, Texas, el también estudiante de Gurukula. Manubhai Patolia, el representante de California, Estados Unidos, es un gran devoto, un hombre de negocios. Keso Patolia, él también de hermano de Manu Patolia, él también estudiante de Gurukula. Virjibhai Bagral, el representante de New Jersey, en los Estados Unidos, él también estudiante de Gurukula. Hamid Kabaria es un bueno devoto, representante de Nueva York. Jai Swami Narayan. Ahora, Venezuela y en todo el mundo. Estoy vestido porque estábamos haciendo unos arreglos. Las cosas siempre, cuando se maquinan mucho, nunca salen bien. Por eso las cosas hay que hacerlas espontáneamente. Que salen del corazón, entonces uno se la transmite así al otro y así se recibe el amor, porque la recibe con el corazón. Se me invitó a cantar frente a personas muy valiosas, no solo para mí, no con el concepto mío, sino en el concepto general del mundo entero. Ya sea que nos resulte claro o no, la verdad siempre es la verdad. Y estas personas, no para mí, sino originalmente, son muy valiosas. Este momento es muy valioso. Y las personas que están aquí son muy valiosas también, porque han tenido que hacer muchas cosas buenas para estar esta noche aquí sentados. Algunas lo van a entender, no sé si otras, pero el tiempo es el mayor juez que nos hace ser testigos de las cosas del lector, importantes, bonitas. Yo voy a cantar una canción que no sé de quién es, pero es un tema alusivo a esta situación. Se llama Tengo un amor. No sé, la voy a cantar así espontáneamente también, sin micrófono y sin nada, o si me lo agarran, se lo agradezco mucho. Sí.
amor más grande que el mar, más fuerte que el viento, que mi luchar. Habla de paz y de amistad, de vida eterna, de felicidad. Por eso cuando viene a mí yo le hablo dulcemente, cambia. Todo cambia, todo es diferente. Tengo un amor, amor, amor. Tengo un amor más grande que el mar, más fuerte que el viento, que mi luchar. Él vive en mi corazón. Él guía mis pasos a la salvación. Por eso cuando viene a mí yo le hablo dulcemente, cambia.
Swamiji quiere dar bendiciones. Por favor, véngase adelante. Be more happy and more healthy and more progressive in your life. Que todo sea próspero en su vida, que tenga mayor felicidad, mayor paz en su vida. Puedo reconocer
¿A dónde llevaría?
devotees, queridos devotos, tamara bodhani sattha ane bhakti bhav joine ame santo khub raji thaya chhe. Your devotion and blissful thinking, su devoción y pensamientos positivos, estamos felices. Tamé bada pavitra atmao cho. You are all purified souls. Ustedes son almas limpias. Jo apne Bhagwan ne hriday ma rakhva hoy. If we wish to keep God in our heart, si quiere conservar Dios en el corazón, to hriday rupi ghar ne pavitra rakhvu joye. Then we have to clean and clear our heart, house of heart. Tendré que limpiar el templo de qué corazón. Apna jivan ma apno man bagde eva koi padarth nu sevan karvu na joye. In our life we should not use anything by which our mind is disturbed. No debemos consumir ninguna sustancia que pueda alterar nuestra mente. San sava bhagwan ne prarthna karvi joye. Morning and evening we should pray God Almighty. En la mañana y por la tarde debemos orar el Dios Todopoderoso. Daru mans thi dur rehvu joye. We should be away from the liquor and the non-vegetarian things. Debemos estar lejos de la comida y bebidas dañinas. Bhagwan ma ek thaya ne bhakti thaya deva prayatna karva joye. We should try for love and affection towards the God. Debemos desarrollar un amor y cariño hacia Dios. Deh ane atma banne juda chhe. Body and soul are two different things. Cuerpo físico y mental son dos aspectos diferentes. Atma e Bhagwan no ansh chhe. Soul is the part of the God. Alma es Dios, parte de Dios. E Bhagwan pase thi uchine lidheli milkat apnu sharir chhe. The body is the borrowed thing taken from the God. El cuerpo es prestado de Dios. Ene bagadi nakvano koi apno adhikar nathi. We do not have any right to spoil our body. Por lo tanto no podemos destruir nuestro propio cuerpo. Ane sara vanchan ane saro sang rakhvo joye. By good reading and good company of the people. To apna vicharo bhagwan vicharo ane vani bhagwan pase pahunche. Then only our things can reach to the God. Con buena alimentación y buenos pensamientos podemos alcanzar a Dios. Bhagwan Swaminarayan apne baddhay ne sukhi rakhe. Queremos que Bhagwan Swaminarayan mantenga sus deseos bien feliz. Tamara baddhay nu alok ane parlok ma bhalo kare. In this worldly affair and the eternal peace you may get. En todos sus deseos materiales y espirituales. Evi ame sau santo prarthna kariye chhe. That is what we pray, all the saints pray for you. Todos los santos nuestros oraremos por ustedes. Atlo kai na uver mocho. This is my I am completing my speaking. Eso lo que અને સ્વામી ને ભક્ત માની જ રહી ગયે ત્યાં with the help of Guru our soul is surrendered to the Todopoderoso. This
Dios nos bendiga con luz divina. Now this divine light is coming to you. Esta luz llegaría a ustedes. And please have it like this. Por favor, reciba en esa forma. God may bless you. Dios le bendiga. God may show you right path. Dios le va a dar. God may remove your all miseries. Dios quitaría toda su miseria. God may help you to solve all your problems. Dios ayudaría para quitar todo su... Pray Lord Almighty with loving heart. Cuidado. Orar a Dios con corazón abierto. This water is purified by the Lord. Por favor,
Por favor, cuando termine la iniciación, si alguien quiere recibir bendiciones especiales, por favor, acérquese. Mahadeo Bhagat. Mahadeo Bhagat, por favor. Flip it for the Murti. You know what is Murti, how to use Murti. You know Murti, you tell me. Yes. Tell them how to use it. Remove your shoes and put it in there. Keep it here, then when you come back, you put it on. Let me look my son, my brother. Okay. Light Medina, brother. Swami, no. Thank you.
nombre? Julio. Julio. Naresh Bhagat. Naresh. Ah, tu nombre espiritual es Naresh Bhagat. King of Men. El rey de los hombres. No veo que... All right.
Gracias.
नीचे समय अभिषेक करो ऊपर Lord Almighty to Sitarama.
मैं निवासित हूँ।